7, 8, 9, 17, 18, 1, 2, arriba. 3, 2, 1, bienvenidas, 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 bienvenidas a otro capítulo, día número 21 de 100 rutinas, de 100 capítulos, 100% caseros. Empiezo con movilidad articular, vamos, 1, 2, esto fue de 1, 3, muy bien. 4, nos empezamos a preparar para la rutina. Hoy, ¿qué nos toca? Las de pollo y nalguita. ¿Sí o qué? Pierna, glúteo, que no puede faltar. Cambio, el otro lado, 10 repeticiones también. 1, 2, 3. Muy bien, ¿cómo te encuentras en el capítulo de hoy? Extremadamente bien. Yo te veo muy bien. Te ves hermosa, divina, radiante. Excelente. Muy bien. 1, 2, vuelvo, 10 por este lado, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, 6, 7, 8, 9, 10, y 10 por este lado, 1, 2, 21 capítulos ya, 21, ¿qué hace que empezamos? ¿Qué hace que empezaste desde el día 1 y mira? Lo que hemos avanzado, pero claro, falta bastante. 8, 9, 10. Ese es el compromiso, ese es como la complejidad, que no es de un capítulo a otro en el que vamos a mejorar, es en la medida en que vamos avanzando en el tiempo. ¿Sí o qué? Caderita. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Toco tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora saltadito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troto en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 más. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, muy bien. Métale, como siempre les digo, ¿qué hay que meter a esta rutina? Actitud. Eso, entonces, always. Mucha actitud, es lo más importante. Muy buena actitud frente a cualquier cosa en la vida, frente a todo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siempre, siempre. Cuando usted vaya a enfrentar algo, acuérdese, Adrián dijo, actitud, actitud. Ayer me chocaron, iba manejando. Bueno, después les cuento la historia completa, pero me chocaron. ¿Y yo qué apliqué en los momentos? Actitud, buena actitud. Estoy bien, no me pasó nada a mí. Excelente. El resto se organiza. Rodillas, 1, 2. La persona que me chocó, que fue una señora, imagínate, eran las 9:40 de la mañana. Muy bien. Sigo. 4, 5, vamos a hacer 20, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, bueno, personas que necesiten más calentamiento, se van a hacer 5 minutos de trote en el puesto, o 5 minutos de jumping jacks, o 5 minutos de saltar la cuerda, o 5 minutos de bicicleta, o la actividad que más les guste, para que acaben de calentar los demás. Vamos a empezar ya. Pies anchos en los hombros, pies anchos en los hombros, talones apoyados, espalda derecha, bajo, talones apoyados, sostengo, 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Listo, vamos a hacer 10 repeticiones sosteniendo 2 segunditos abajo. En 3, 2, 1,
y se fue. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba, excelente. 1, 2, arriba, excelente. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba, muy bien. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba, se fue. 1, 2, arriba, excelente. 1, 2, arriba, última. 1, 2, arriba. La señora tuvo la culpa, se comió un pare, se pasó un pare y estaba ofuscada, me estaba echando la culpa a mí y ella estaba alterada la señora, imagínate, uno a esa hora pues la mayoría está haciendo sus actividades laborales, todo eso, estaba ofuscada. Yo que siempre en mi mente, actitud. Cuando sabes enfrentar las cosas con amor, actitud, no te pones a pelear, no te pones a discutir, mantienes la calma, la respiración. 3, 2, 1. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Muy bien. 1, 2, arriba. Excelente. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Excelente. 1, 2, arriba. Muy bien. 1, 2, arriba. Otra. 1, 2, arriba. ¿Qué hicimos? Esperamos que llamara, pues, que llegara la persona de la aseguradora. Ella llamó a la aseguradora porque, aunque me estaba echando la culpa a mí, ella fue la que llamó a la persona de la aseguradora porque ella era la que tenía que responder. Llegó el señor de la aseguradora, ella obviamente dando la versión de sus hechos. 3, 2, 1, 1, 2, ahorita les cuento. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Muy bien. 1, 2, arriba. Excelente. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Páseles el cuento corto. Yo siempre mantuve la calma, la cordura, la buena actitud, siempre. Desde que pasó el choque, lo primero que yo le pregunté, ¿está bien? Pues no le pasó absolutamente nada. No fue un choque grave, fue, me chocó en la puerta atrás del carro, pues ella le pegó así a la puerta trasera, como un tema de raspones, de hundimiento ahí, pues como el de la lata del carro, guardabarros, puerta trasera. 3, 2, 1. 1, 2, arriba, muy bien. Empujo el de los talones, bajo, empujo el del talón, arriba, contraigo glúteo. Recuerden que estamos trabajando pierna, glúteo. No se desenfoquen por lo que les estoy contando. De 3. Arriba. Arriba, muy bien. Arriba, muy bien. 5 más, 5 más. Muy bien. 5 más. Sí, perdón, 4, 3 más. Arriba. Sostengo. Arriba. 2 más, 2 más, 2 más. 1, 2, arriba. 1, 2, arriba. Obviamente, como yo le decía a ella, pues todos vamos a tirar hacia nuestro lado, pero según las especificaciones técnicas y de señalización de tránsito, ella tuvo la culpa, entonces ella es la que tenía que responder. Al final, ella tuvo que responder pues con la aseguradora, mañana me toca llevar el carro a que le hagan la inspección. Y al final, la enseñanza no es esa, el chisme no era ese, bueno, 3, 2, 1, última. Vamos a hacer las seguidas, vamos a hacer 2:20 pero seguidas, sin contar los 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, muy bien, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lo que les quería contar es que al final de todo el suceso, la señora me dijo, hey, ¿sabes qué? Muchas gracias, me dijo así, muchas gracias por tu buena actitud, por mantener la calma. Ella me decía, yo estaba muy alterada, pero verte así tan tranquilo, ver esa actitud que tenías, esa actitud tan bonita, hizo que yo me tranquilizara, ya me siento mejor. No me tuviste que dar un discurso, no te pusiste a pelear aunque yo tuve la culpa, nada de esas cosas. Muchas gracias por la actitud. Y quedamos súper bien. Yo le decía, no importa, si vos estás bien físicamente y a mí no me pasó nada físicamente, lo demás se puede organizar, no pasa nada, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, acuérdese siempre de eso. Tres. Ah, bueno, ahí terminamos ahí. Estoy desconectando, ¿para qué me pongo a contarles cosas? Ojo pues. Al frente, vuelvo. Al frente, vuelvo. Trato de alinear rodilla con talón atrás. Si me duele, si tengo problemas articulares, puedo hacer simplemente tijerita, tijerita. ¿Listo? Vamos a hacer 10, vamos a hacer 20 repeticiones para que sean 10 y 10. Vamos a hacerlo alternado. En 3, 2, 1, 20. 1, la otra pierna. 2, muy bien. Puedo utilizar mancuernas, discos, barras, maletas con cosas que me generen peso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 10 más. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo este canal porque no es para eso, pero tengo un montón de historias del último año que ha sido una cosa de locos. Un montón de cosas que uno dice, nunca me imaginé pasar por ese tipo de situaciones, nunca, nunca. Pero lo que siempre me ha salvado, lo que me ha hecho ir superando a poquito, todavía falta un montón de cosas por superar, que es lo que hace que hoy me vea totalmente diferente hace un año, hace dos años físicamente, que después les cuento. Apenas superé un tema que es como de, bueno, es un tema de salud. Después les cuento bien la historia para que ustedes sepan cómo uno, a veces, aunque se sienta en lo más difícil del mundo, uno es capaz de salir adelante. Aquí uno sienta que ya todo se acabó, que ya no hay nada más. Sí, pues, sí, pues. Después les cuento toda la historia. 3, 2, 1. 1. Quiero es primero salir de eso. ¿Listo? Entonces esa es la razón. Bueno, hoy me iba a hablar de eso, lo iba a dejar para otro capítulo. Pero muchas personas me preguntan, Adrián, ¿por qué físicamente te ves deteriorado? Pues no me has dicho así, pero esa es la palabra. Más deteriorado que hace un año, que hace dos años. ¿Cómo pasaste de casi 90 kilos a pesar menos 18, menos 15 kilos? Es un tema de salud que a veces uno no espera, ¿ok? Entonces ahí viene la crítica. ¡Ay! No, que para eso entrenen, para no enfermarse. Eso no lo libra aún, pero sí vas a estar mejor preparado para enfrentar cualquier cosa a nivel físico. Y no solamente, y eso es lo más importante, vas a estar más preparado a nivel mental. Fortaleza mental. Todo siempre yo les insisto mucho en eso. Mental, fortaleza mental y emocional, fortaleza emocional, fortaleza espiritual. 15, 16, 17,
18, 19. Bueno, el caso es que hay un tema de salud que estoy ahorita pasando. Requiere tiempo, requiere compromiso, requiere fortaleza mental. Y es por eso que físicamente no me veo igual, ¿ok? Que hace algún tiempo atrás. Que hace que muchas me conocían en una versión muy, muy, muy buena, un nivel físico súper poderoso. Pues súper poderoso no. Naturalito, pero bien. Apenas pasemos esto, les cuento toda la historia, porque sé que muchas de ustedes están pasando por enfermedades, por problemas, no sé, económicos, familiares, mentales, depresión, angustia. Hay un montón de cosas. 3, 2, 1. 1. Sino que quiero enseñar desde el ejemplo, entonces primero tengo que salir yo. ¿Listo? Ah, bueno, pero aquí lo estoy haciendo. Yo podría no estar grabando. Yo podría no estar haciendo rutinas. Podría estar quejándome. Pero no. Acá seguimos. Y yo a veces me siento un poquito incómodo. En algunos videos me he sentido incómodo porque yo digo, no me veo en mi mejor condición. ¿Qué estoy enseñando? ¿Ok? Porque ustedes saben que la gente, aunque a mí eso no me importa, pero sí lo pone a pensar un poquito. La gente dice, este man me está enseñando un tema físico, pero no está en su mejor condición física. Lo que pasa es que la gente no sabe por qué situaciones estás atravesando. Pero mi enseñanza de hoy es, seguimos, avanzamos, si podemos, somos unos guerreros y somos unos ganadores. ¿Listo? Y tú también lo eres. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Ay, ay, ay. Aprende. No te vas a dejar ganar de la situación complicada. ¿Listo? Siempre una buena actitud, siempre mentalidad de cazador y no de presa, siempre mentalidad de depredador y no de presa. Somos depredadores, somos cazadores, no somos las presas. ¿Listo? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Qué tal? Dios mío. Vamos a la colchoneta. Ya hemos hecho dos ejercicios enfocados, sobre todo en pierna. Obviamente involucra en glúteo también, pero está muy involucrada la pierna. ¿Ok? Ahora, en esta posición, lo que hacemos es pierna extendida, extensión de cadera. ¿Listo? Glúteo. Sin exagerar por allá arriba. Subo, contraigo. Vamos a hacer 15 y 15. En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá puedo utilizar bandas elásticas y pesitas tobilleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8 si puedo, 9, 10, excelente, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraigo glúteo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Ay, ay, ay. Cambio, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Una cosita que les iba a enseñar del episodio que me pasó con el choque. Cuando vos mantenés la calma, normalmente la otra persona que no tiene control emocional se va a exaltar, se va a buscar. ¿Ok? Cuando uno mantiene la calma, transmite esa calma a la otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra persona inconscientemente se va a dar cuenta de que vos tenés el control de la situación. Inconscientemente, aunque haga un show como defensa frente a esa calma que vos tenés. Pero la otra persona inconscientemente se da cuenta de que esa persona tiene el control de la situación. Yo soy el que estoy descontrolado. Entonces, para que lo tengan bien presente. Y ustedes sean las que tengan el control de la situación. Mantengan siempre una buena actitud frente a cualquier eventualidad que se les presente. Última, 15 y 15. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Arriba. Arriba, baby. Seguimos con acá. Acá, corticas, 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 talones apoyados. Listo, 15 repeticiones en 3, 2, 1. 1, 2, 3. Nalgas y pierna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, muy bien. Se me acabó el agua. 5, 4, 3, 2, 1, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Se siente o no se siente? 15. 3, 2, 1, y se fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 2, 3, 14, 15. Muy bien, muy bien, muy bien. Espera un segundo. Últimas 15, últimas 15, últimas 15. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Personas, la misma recomendación de siempre, que necesiten más candeleo, se van a devolver al inicio del video y van a repetir todo lo que acabamos de hacer. El resto, colchoneta y pierna derecha sobre la izquierda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Izquierda sobre la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Rodillas hacia el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba. Uf, excelente. ¿Qué tal? Tremenda rutina. Excelente. Muy bien, posición de agradecimiento y decimos: nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Padre, estamos inmensamente agradecidos contigo porque nos permites hacer otra rutina, otros minutos de entrenamiento, otros ejercicios que nutren nuestro espíritu, nuestra mente, nos fortalecen a nivel mental, a nivel emocional. Gracias, porque no solamente mejoramos a nivel físico, a nivel estético, sino a nivel integral. Por favor, bendice a las personas que se conectaron a hacer esta rutina conmigo, llénalas de mucha salud, llénalas de mucha energía, de mucha protección, de mucho amor, de mucho crecimiento, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Gracias por tus bendiciones, gracias por siempre llevarnos de tu mano y por favor escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas, amén. Bueno, familia, eso era lo que les quería contar el día de hoy. Bueno, inicialmente no iba a hablar de eso hoy, pero entonces para que lo tengan presente, para que, listo, y vamos a seguir. Habrán días en que, bueno, no, después les cuento bien la historia, pero la enseñanza de hoy fue lo que me pasó con el choque. Siempre una buena actitud, siempre, y eso va a influir. No importa, no, Adrián, es que la otra persona no se calmó, no entendió, no agradeció, no importa el otro en ese tipo de situaciones, no importa la actitud de la otra persona, tú no puedes controlar eso, no puedes controlar eso, no puedes controlar lo que haga o lo que diga la otra persona. Yo puedo controlar lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo sienta. Yo puedo controlar cómo reacciono frente a los eventos, a veces no tan favorables, que nos suceden en la vida. Ya se nos cogen con los calzones abajo. Los calzones abajo es, acá lo decimos así, cuando nos cogen como descuidados, que no lo esperábamos, así, de un momento a otro. Y uno dice como que, de un momento a otro te cambia la vida, ¿cierto? Eso no lo puedes controlar en muchas de las ocasiones, a veces sí, pero a veces no. Pero sí controlo mi actitud, cómo reacciono frente a las cosas. Entonces mucho cuidado con eso. Recuerda dejarme un like si te gustó, un dislike si no te gustó. Y lo más importante, ojo, quiero que por favor todas las personas que vieron esta rutina compartan con alguien o con dos personas, con tres, con cinco. Compártala con todo el mundo, pero mínimo con una persona, ¿listo? Por Instagram, por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, no sé, por donde quieran, pero compartan esta rutina para que más personas se beneficien de lo que estamos haciendo acá. De esa manera es que me agradecen o me muestran agradecimiento por el esfuerzo que le metemos aquí a hacer la rutina. Es que a veces es un poquito complejo el tiempo, el estado físico, la energía, o que a veces estoy como atendiendo otras cositas, pero hacemos el esfuerzo. Es una de las maneras que usted me dice, Adrián, queremos seguir haciendo rutinas, es compartiendo, ¿listo? Y quiero que esa rutina de hoy, por favor, me ayuden a compartirla, ¿ok? ¿Qué más les iba a decir? Déjame tu mensajito, déjame tu saludito, sígueme en TikTok, Why Odyssey como Adrián Medellín, Facebook, Adrián Medellín Entrenamiento, y en Instagram, recuerden que por Instagram tenemos un contacto mucho más cercano como Adrián Medellín, Adrián con Y.
¿ok? Y seguimos con toda la fortaleza, con toda la energía, con todas las ganas. Te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!